Pupis. ¿Quieres un libro? Vete a la Birdie. Hey, Ventureanos, estamos aquí en Soho, en Buenos Aires, y la neta está súper bonito este barrio. Y ahorita vamos a ir a un restaurante de comida típica de aquí de Argentina que se llama La Hormiga. Al parecer es bastante barato y es un lugar muy conocido localmente, así que vamos a checarlo. Están llegando todas las palomas aquí, la fauna. La fauna local. La fauna local. Guíenme. Neta, sí se te ponen adelante, qué pedo. Chido tu coto, chido tu coto. La panera rosa. Miren, ese lugar se llama Mu Lechería. Nunca había visto una lechería tan cool. Qué genial, me imagino que venden malteadas y helados. Miren, en este restaurante una de las sillas en la mesita es un columpio. Entonces te puedes columpiar, le das un traguito. Te columpias, le das una mordidita a tu hamburguesa. Te columpias y le das un traguito. Hemos llegado a La Hormiga, que es de color rojo como las hormigas. Ahí está la dueña del local. Ay, aquí ponen los abanicos en la pared, ¿verdad? Hay crayolitas y vamos a dibujar un gatito ventureano. Ya nos trajeron el menú y también tiene una hormiguita chiquita. Vamos a ver qué hay. Ya saben que yo siempre les pregunto qué son las cosas que están en el menú. Así que, amigos de Argentina, díganme qué son las siguientes cosas que les voy a preguntar, por favor, para saber qué vamos a pedir. Quiero saber qué es la humita en chala norteña. También quiero saber qué es la proboleta diabla. ¿Por qué es diabla? ¿Qué hizo? Las ensaladas sí las conocemos. Tenemos omelets también. Empanaditas, que este también es de humita. Hay una pizza que se llama La Cabrona. Y estas sí las conocemos. Y me comentan que aquí hay que pedir la milanesa. Entonces yo creo que vamos a pedir milanesa La Hormiga para no fallarle y vamos a ver qué hay acá. Seguro esto ya lo he probado, pero díganme qué es la mandioca para estar seguro. He visto que aquí se usa el puré de calabaza, no solo de papa. Oigan, puntos extras para Argentina, porque a los dos restaurantes que hemos ido han puesto Jorge Drexler. ¡Qué chido! También quiero que me comenten qué es la faina y la faina especial y por qué la faina especial se cree mucho. También coméntenme, por favor, qué es un matambrito de cerdo. Hay matambritos de otras cosas. Oigan, amigos, ¿y qué es un porrón? La Navile se pidió unas empanaditas para no fallarle. Es algo que tienes que probar aquí en Argentina. Vean el tamaño de la pizza. Esta es de salmón. Se ve buenísima. Se me hace agua la boca. Vean el queso brie. Y luego, salmoncito. No manchen, estoy salivando mientras grabo. Vean, se me está derritiendo toda, pero vamos a probar nuestra primera pizza aquí en Argentina. Vean esto. No es de Dios, está buenísima. Se me dijo, se me repitió que aquí las porciones están gigantes, pero no me imaginaba esto. Vean el tamaño de esta milanesa. No manches, no creo poder con tanto. Es como otra pizza sola. Tiene queso, tiene pimiento, tiene tomate. Está, es un corte enorme. Aquí en Tranto Ramerío está difícil sacar la pizza, pero ya lo logramos. ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! ¡No! Estamos aquí en el mercado en Merci y vamos a pedir pizzas elaboradas con masa madre. Tenemos la angelina, la espinaki, la fomaggi y la margarita. Vamos a ver cuál pedimos de estas. Se ven buenísimas. Y vean esto, chicken hot curry. Este podría ser uno de mis sándwiches favoritos de la vida una vez que lo probemos. Pollo al curry, espinaca, mozzarella, palta, que es aguacate y jalapeño deshidratado. ¿Palta si era aguacate? No. Sí. ¡No manches! Miren nada más qué pechochura. Esta es una pizza de aquí del mercadito. Tiene prosciutto, arúgula, tomate cherry, queso rallado, unas rebanadas más grandes. ¡Mira nada más! Está, se ve delichocha, se ve muy buena y eso va a probar. Llegó la hora de la verdad. Esto sí es pizza. Qué bueno está con prosciutto. Neta, guau. Creo que nunca había probado una pizza con prosciutto. Pues terminamos nuestro recorrido de pizzas en las que más nos recomendaron, en las que todo el mundo quiere que probemos y al parecer las más buenas. Pizzería Guerrín. Vean lo llenísimo que está.
Pruebe la gran calabresa, pruebe la fugazzeta horno a la leña. Definitivamente y sin duda alguna, esta es la pizzería más grande en la que he estado en toda mi vida. Tiene tres pisos de pizzería. Hay muchísima fila, todo el mundo quiere venir aquí. Estas son las pizzas de la casa. Se pueden pedir grandes o chicas, las familiares, las especiales. Vean esta monstruosidad. Pedimos una de 4 quesos y el otro lado tiene pollo portugués. Este lado es de 4 quesos y este lado tiene prosciutto. Se ve buenísima y tiene como costrita arriba. No soy de las personas que se come la pizza con tenedor y cuchillo, pero esta está toda aguadita, así que creo que este será el caso. ¿Dónde la vas a poder? Sobró todo este quesito. Creo que sí es la mejor pizza que he probado, neta. Está muy pasada de lanza. La costrita, los 4 quesos. York, Londres, Tokio, no, Buenos Aires. Wow. Oigan, en serio, qué bonita ciudad. Qué bonita ciudad. Está súper hermosa, pechocha. Me encanta. Mis amigos me contaron que encontraste un nuevo amor. Dicen que te trata chido y que es todo un campeón. Yo pensé que cuando llegara este día lloraría, pero no pude evitar el sonreír porque estás bien.